Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. Con confianza y en comunidad, estamos aquí el día 16 de julio del 2024 dándoles la bienvenida. Mi nombre es Manolita Sly. Les pido disculpas que no tengo mi cámara prendida, pero estoy fuera y la conexión está muy, muy mal por acá. Pero entonces quería yo darles la bienvenida y pues explicarles la situación. Y también de recordarles que estamos aquí haciendo comunidad. Vamos también a tomar unos momentos para dar las gracias y el reconocimiento a las tierras en las que nos encontramos, tierras ancestrales de los Coast Salish del Pacífico Noroeste, donde hemos estado haciendo un buen trabajo. Estas tierras son prestadas y nos corresponde como comunidad a ser agradecidos y también hacer buen uso del espacio. Así que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente. Y pues vamos a hablar del COVID-19, que ha sido la labor que hemos estado haciendo por los últimos 4 años ya. Y también tenemos una información adicional también, una invitada que nos viene a hablar de un servicio también de mucha importancia para la comunidad latina. Seguimos progresando, seguimos evolucionando. También estamos contentos de nuestra presencia en las redes sociales. Así que por ahí tenemos también más información para todos ustedes. Por el momento, pues le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera Mariel, que va a venir a dar la bienvenida también al equipo y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manolita. Y como siempre es un honor y placer estar aquí con todos ustedes. Y pues como siempre, con mucho aprecio a nuestro gran equipo aquí, estrella, como decimos, de Giselle, de Gaby, de Manolita, de Colette, de Susi y también otros compañeros de la cual no están aquí con nosotros ahora como Gloria. Y pues también mucho aprecio para todos ustedes que pues siempre nos acompañan. Ya más de 4 años estando aquí en comunidad, compartiendo información, pero también compartiendo así tiempo y relación. A la siguiente, por favor. Y pues como siempre empezamos con información sobre el COVID-19 y también otras enfermedades de la vía respiratoria. Como pueden ver ahorita, en la actualidad, los niveles de las tres enfermedades de COVID y de gripa y también el RSV están en niveles bajos, pero como siempre, pues es importante de estar, digamos, tomando precauciones y también haciendo todo lo que podemos hacer para prevenir la transmisión de estas enfermedades a nuestra comunidad y nuestros seres queridos. Y pues desde mayo lo que sí vimos, aunque ahorita los niveles están más bajos, pero desde mayo hemos visto niveles más altos de COVID-19, incluyendo visitas a la sala de emergencia y a los viseros hospitalizados. Y pues como siempre, el COVID-19 está según aún presente aquí en nuestra comunidad, conforme vemos infecciones, aunque es tiempo de verano. Y especialmente como estamos de viajes, visitando a familiares, amistades, yendo a diferentes lugares, es importante de pues, practicar precauciones para no propagar esta enfermedad, no nomás aquí en nuestra comunidad, en el condado de King, pero donde vamos de viaje. Y pues es importante de recordar que pues aunque si la persona no está grave cuando se enferma con el COVID-19, que también a la persona le puede pegar el COVID prolongado y esto puede ser muy debilitante para la persona, cambiar hasta su vida. Incluye síntomas como la fatiga extrema, dificultad para pensar, dolores y mareos. Y pues estos síntomas pueden durar meses o hasta años y pueden hacer que sea extremadamente difícil ir al trabajo, a la escuela, o pues continuar con su vida diaria. Y pues cualquier persona que haya tenido el COVID-19 corre aún el riesgo de contraer el COVID prolongado. Y la manera de prevenirlo es de no contraer el COVID-19 en el primer lugar. Y pues siempre mantenerse al día con sus vacunaciones recomendadas contra el COVID-19 para poder reducir su riesgo. Y pues también de tomar sus precauciones para que pues así no vemos personas dar al hospital o muertes. A la siguiente, por favor. Gracias. Y pues como sabemos, parece ser que pues habrá una nueva formulación de la vacuna en este otoño
Y pues muchos nos preguntan si deberían las personas aún recibir una vacuna actualizada ahora. Y pues dado los niveles de actividad del COVID aquí en este momento en nuestra comunidad, es muy buena idea recibir su vacuna contra el COVID-19. Si no ha sido vacunado desde antes de septiembre del 2023 y siempre y cuando haya disponibilidad de la vacunación. También, si ya lo hizo, si ya recibió su vacunación, pues muy buen hecho y está al tanto. Tendremos más información en el futuro sobre la nueva formulación que pues va a salir otra vez en el otoño y se va a recomendar para las personas de 6 meses en adelante. A la siguiente, por favor. Y pues, ¿cuáles son las precauciones de la cual podemos practicar para prevenir la propagación del COVID-19? O protegerse si está uno cuidando a sus seres queridos están enfermos. Y pues, las mascarillas de alta calidad y buen ajustadas en entornos concurridos es muy importante. Especialmente como, por ejemplo, si va uno de viajes, está en el aeropuerto, en el avión. Es muy importante de usar su mascarilla. Tener un buen flujo de aire en los meses más cálidos puede abrir una ventana cuando llegan personas a la casa y realizar reuniones al aire libre cuando sea posible. Los lugares de trabajo también tienen un papel para poder desempeñar aumentar la ventilación. Y como mencioné más temprano, vacunarse contra el COVID-19 y ay, perdón. Se me cerró un poco la garganta, perdón. Si tienes 65 años o más, recibir otra dosis, si han pasado más de 4 meses desde que recibió su última vacunación o si no ha recibido su vacunación desde antes de septiembre 2023, es buena idea de hacer su cita para recibirla. Y pues, aunque a veces pensamos es verano, no necesitamos tomar precauciones. Sigue otra vez este virus en nuestra comunidad. Les puedo dar una historia propia. Estábamos celebrando la graduación de mi hija, la más chica, de la preparatoria. Tuvimos familia de venir de visita de California y pues desafortunadamente vinieron algunos de visita y se enfermaron del COVID. Lo bueno es que ellos estaban al tanto con su vacunación. Pudimos llevarlos, como ya eran personas de la tercera edad, a ver un doctor para que los pudieran poner en tratamiento, de la cual vamos a hablar en un momento. Y pues aquí todos los demás estábamos practicando nuestra higiene, usando mascarillas, ventilando la casa, abriendo las ventanas y teniendo los filtros para el aire. Y pues también, estando seguros de que una persona solamente estaba al punto de contacto para poder traer alimentos y ayudar a los que estaban enfermos, y pues también tomándonos nuestras pruebas cada día para asegurar de que pues nadie más estaba aún enfermo. A la siguiente, por favor, dispositiva. Y pues para las personas que contraen el COVID-19 es muy importante, si se siente enfermo, de quedarse en casa hasta que sus síntomas mejoren en lo general y que no tengan fiebre durante al menos 24 horas. Durante los próximos 5 días, tomar precauciones como usar mascarillas y mantener una buena higiene de manos. En caso de personas mayores de 50 años o con condiciones médicas preexistentes como el cáncer, que pueden aumentar el riesgo de contraer el COVID-19 severo, es importante de hablar con su médico sobre el tratamiento temprano durante esa enfermedad. Y pues algunos recursos, como pueden ver en pantalla, para medicamentos contra el COVID-19, incluyendo el servicio de telesalud gratuito que tenemos aquí en el estado de Washington para el tratamiento contra el COVID-19. Y también si cuenta con Apple Health, para las pruebas de COVID caseras pueden ser gratuitas. Y pues ahí, como ven, el enlace puede ir para más información. A la siguiente, por favor. Ahora, cambiando de tema, ahora pues tuvimos un día un poco más calientito de la cual, en comparación a lo que estamos pasando estos últimos días, y como siempre es tan importante de recordar que con el calor pueden presentarse problemas de salud en conexión con el calor. Y pues si la temperatura de la persona
no se puede bajar con una rapidez suficiente para poder sufrir agotamiento por calor. En ese instante pueden sentir calambres musculares, mareos o debilidad, dolor de cabeza o náusea y vómitos. En ese instante, si presentan estos síntomas, es importante de ir a un lugar más fresco, descansar con sus pies en alto y beber agua. Ahora, también tenemos como enfermedad a causa del calor la insolación, que esta es una enfermedad muy grave y puede ser fatal, al menos de que reciba la persona tratamiento de inmediato. Esté atento para detectarlo. Es de temperatura extremadamente alta, el piel enrojecida, caliente y seca, una frecuencia cardíaca rápida y también confusión mental y pérdida de la conciencia. Y pues en ese momento, si alguien presenta con estos síntomas, es muy importante de llamar al 911 para que se pueda trasladar a un lugar, no nomás más fresco, pero a recibir cuidado médico de inmediato. A la siguiente, por favor. Y un poco más de información sobre el calor importante hasta los pequeñitos. Ellos también pueden sufrir de agotamiento del calor con sus actividades afuera. Es importante de que no estén afuera jugando en los puntos más calientes del día. Hay que mantenerlos afuera del sol, que sean sombra, en lugares más frescos, de que pues ellos usen también sombreros, beber bastante agua y también ponerse bloqueador del sol en la piel para que pues no se vayan a quemar. Y por favor, nunca dejen a los bebés, niños pequeños ni mascotas en el auto estacionado, aunque el vidrio esté abierto un poquito, porque es muy peligroso estar la temperatura aumenta en el carro si cerrado muy rápidamente y pues puede ser tan peligroso para ellos si pueden sufrir problemas de salud muy severas o hasta la muerte. A lo siguiente, por favor. Y cambiando, como siempre nos gusta dar informaciones sobre cuestiones de productos, de alimentos, de la cual hay que tener cuidado. En este momento hemos recibido información sobre problemas de salud graves vinculados a productos de hongos que se llama de título Diamond Shrooms. Estos son hongos alucinógenos, de la cual lo que se ha dado cuenta con estos productos pueden causar síntomas en personas. Problemas de enfermedad muy graves. Hemos visto aquí un caso en el estado de Washington. Es muy importante de no comprar ni consumir estos productos. Como pueden ver en pantalla, pueden ser peligrosos en tomárselos. Y pues pueden llamar al centro de envenenamiento aquí de Washington para informar todos los síntomas presentes si alguien ingiere un producto de Diamond Shrooms o cualquier tipo de hongo alucinógeno, de la cual pueden tener síntomas. Estos síntomas pueden ser náuseas, vómitos, dolores abdominales, tos, asfixia, una piel enrojecida, convulsiones, también puede ser dificultad para respirar. En un momento puedo poner la lista de síntomas de la cual se pueden presentar con el consumo de este producto. Y como siempre, el Centro de Envenenamiento de Washington, que pues pueden ver ahí en pantalla, es un buen lugar para poder recibir información en el momento, pero como siempre, si ven que alguien está teniendo problemas, llamar al 911 para poder para que ellos puedan recibir atención médica de inmediato. A la siguiente, por favor. Y con estas son las actualizaciones para hoy, día 16 de julio. Como siempre, muchísimas gracias y pues si tienen preguntas, aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, Mariel. Fíjate que no veo ninguna pregunta en el chat. Parece que tampoco tenemos por medio de Facebook. Agradecemos mucho la información y todo esto, recordatorios de cosas que tal vez ya sabemos, pero es bueno recordar, sobre todo ahorita con el cambio del clima. Y bueno, muchísimas gracias por toda la información. Si hay alguna otra pregunta, no duden de ponerla aquí en la caja del chat y aquí va a estar Mariel también respondiendo. Muchísimas gracias. Gracias.
Y bueno, pues ahora les voy a dar yo el recordatorio de que la próxima reunión que tendremos será el 20 de agosto. Durante el verano tenemos nada más una reunión al mes. Vamos a tener esta, bueno, el día de hoy la estamos teniendo y la siguiente va a ser para el 20 de agosto. Les invitamos también que por favor nos comuniquen si tienen algún tema que les gustaría escuchar. A veces también hemos tenido participación muy valiosa y muy interesante de algunas personas que vienen a hablar de temas muy importantes para la comunidad. Si ustedes quisieran que regresaran para abundar más o extender, por favor, háganoslo saber. Lo pueden poner aquí en el chat box o mandarnos un correo electrónico. Siempre es importante hacer comunidad. Este proyecto, bueno, nació de la necesidad de la comunidad, así que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna necesidad, alguna sugerencia, por favor, háganla saber a nuestro equipo. Gracias. Y bueno, le voy a pasar ahora la palabra a nuestra compañera Giselle García Zapata, que nos trae más información. Gracias. Muchísimas gracias, Manolita. Buenas tardes a todos y todas. Feliz de estar aquí con ustedes en un día tan hermoso afuera. Vamos a compartirles información y noticias rápidamente para que pueda hablar un poquito con nosotros nuestra invitada especial. Pero el día de hoy tenemos una gran noticia de que al fin ahora tenemos una página de Condado de King dentro de Instagram. Ya sabemos que hemos tenido el de Facebook, que se llama Condado de King. Ahora vamos a tener la versión en Instagram. Así que los invitamos a que nos sigan, por favor, en Condado de King. Nada más tienen que buscarlo a sí mismo, Condado de King, y puede aparecer, y es muy nuevo. Así que, por favor, síganos y compartan, y esperemos que puedan recibir información también en español a través del Instagram de diferentes departamentos del Condado de King. Gracias. Ok, aquí tenemos un evento que está a la vuelta. Va a ser este viernes en el Skyway Resource Center, que queda en el área de Skyway, que está como entre Seattle y Renton. Va a ser entre las horas de las 3 y 5 de la tarde, así que les invitamos a que pasen para allá y reciban muchas cositas gratis, incluyendo equipo de protección personal, recursos de comida, transporte, inscripción al seguro médico, hasta pañales. También hay información sobre programas para niños y otros recursos. Así que definitivamente pasen la voz y aprovechen que estamos ahí de 3 a 5 este viernes. Luego va a haber un evento de mamografías. Viene siendo este sábado entre 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Una vez más en ese mismo área de Skyway que está en la línea de Seattle con Renton. Así que si conocen a mujeres que necesitan su mamografía, por favor, diles que nos llamen al 1-800-756 5437. Tenemos personas que hablan español y con mucho gusto vamos a ver si califican para este programa donde pueden recibir su mamografía gratis y el programa se paga por el Papa Nicolau gratis. Así que vale la pena llamarnos y ver si califican y podemos darle cita para este sábado entre las horas de 7:30 a 4 de la tarde. ¿Sigue? Excelente, muchas gracias. Aquí estamos compartiendo para la organización Open Arms Perinatal Services una reunión que ellos están comenzando a dar. Esta es la segunda que hemos compartido aquí de ellos. Va a ser el 23 de julio, entre las horas de las 11 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Y van a tener unos equipos hablando sobre los servicios perinatales y también el programa de asma, de salud pública y de último, el programa de violencia de género del YWCA. Lo único que hay que registrarse para esa reunión, entonces tienen que ir al enlace. En un ratito lo pongo en el chat también para que entonces puedan registrarse y atender esa reunión por Zoom. Y esto es un recurso que compartimos la vez pasada. Lo siento que el volante no lo compartieron con nosotros en español, pero parece que sí van a tener un servicio en español. Así que por favor pasen la voz sobre este tipo de evento que no es muy común en nuestra comunidad, pero sería bueno
aprender y entender por qué es importante hacer un testamento, ¿verdad? Para nuestros seres queridos y dejarles lo poquito, mucho que uno tiene. Y este evento va a ser el 27 de julio en la ciudad de Kirkland para las personas que viven en el condado de King y son de bajos recursos. Así que para poder hacer una cita, puede marcar al 425-620-2778. Y luego un evento más de mamografías, y este es gracias a Swedish, que va a ser el 3 de agosto. Una vez más, aprovechen. Así que si no pueden ir al que es este sábado, pueden marcar a Swedish para otro evento que va a ser el 3 de agosto en el área norte de Seattle, en North Seattle College. Así que pueden llamar a una de estas dos personas con su nombre y número de teléfono que tenemos aquí en pantalla y ver si califican para que les den cita en el evento del 3 de agosto. Lo de último se me hace, este evento es gracias a Lutheran Community Services. Queríamos compartirlo simplemente porque es un evento excelente para las familias que tienen estudiantes específicamente en ciertas escuelas del Highland School District de Valley View, Bow Lake, Madrona, McMickens Heights, Chinook, Glacier y Taí. Y van a regalar mochilas, útiles escolares y más. Así que si sus hijos son estudiantes en una de estas escuelas en SeaTac, pueden ir a este evento el 17 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Por favor, recuerden que las cantidades son limitadas. Ay, perdón, se me olvidó que tenemos un recordatorio porque esto también lo compartimos la vez pasada, pero por si se lo perdieron, por favor recuerden que hay un estudio de investigación que está haciendo la Universidad de Washington sobre la pérdida de la memoria. Está súper interesante, así que ellos quieren tratar de entender la experiencia de los adultos mayores y de sus familias para poder mejorar la atención que ofrecen a las familias que tienen un ser querido con pérdida de memoria. Entonces pueden llamar a este número 740-498-0165 o enviar un email y para que le den más información, porque si participan, también se les da un dinerito por haber participado, pero es una buena, buena oportunidad de colaborar también con la Universidad de Washington. Okay.